Buenos días a todos y a todos. Bienvenidos al acto de entrega del Premio Nacional de Innovación Educativa y los Premios Nacionales de Fomento de la Prensa. Cambios en las prácticas educativas para la mejora de la enseñanza. Los temas que han sido preferentes en la convocatoria de este año se han centrado fundamentalmente en el desarrollo curricular de las competencias básicas y, como todos ustedes saben, las prácticas educativas que se orientan en mejorar la enseñanza de competencias son muy necesarias en la actualidad porque los objetivos educativos están planteados en términos de competencias. Sin embargo, enseñar y evaluar competencias es un asunto complicado y complejo. Otro asunto importante y otro tema fundamental tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. A través de las nuevas, en fin, ya no sé si tan nuevas, pero desde luego las tecnologías de la información y la comunicación, la gente se comunica, se crean redes, se construye y se accede al conocimiento. Y por último, ha habido un tema central que tiene que ver con la interculturalidad. Nosotros vivimos en una sociedad globalizada, cada vez hay más movilidad de las personas a lo largo del planeta y la globalización está fuera de las aulas, pero también en las aulas. De modo que las aulas cada vez incorporan una mayor heterogeneidad de alumnos con distintas culturas y plantear prácticas educativas que promuevan una buena gestión de esta interculturalidad es un aspecto fundamental. Desde el Ministerio queremos reconocer el trabajo realizado por los profesores en este ámbito. Sin los profesores no hay mejora de la enseñanza, no hay reforma educativa posible. Sin los profesores las reformas educativas serían en papel mojado. Tras un largo debate, los miembros del jurado deciden presentar las siguientes propuestas de premios y menciones honoríficas. Primer premio, dotado con 15.000 euros, enredados. 20 propuestas de aprendizaje cooperativo, basados en la web 2.0, del IES al PAGES, Aranjuez, Madrid. Autores, Francisco Javier Medina Domínguez, Ana María Robles Carvajal. Primer y segundo premio, dotado con 9.000 euros. Mujer y memoria, dos aspectos fundamentales de nuestra historia más reciente. De IES, La Selva, Getafe, Madrid. Autores, José Luis Sánchez del Pozo, Rosa María Ureña García. Segundo premio, dotado con 9.000 euros. Ecolenteja, de IES, Sahagún. Saúl León, autor Alberto Taibo Piñeiro. Primer, tercer premio, dotado con 5.000 euros. Un museo de instituto, Elías Ramón Sender de Fraga, Huesca, autor Sergio Dulce Cesé. Primer, tercer premio, dotado con 5.000 euros. Jabón de hospitalidad, Elías Salvador Victoria, Monreal del Campo, Teruel, autor Ricardo Alonso Liarte. Segundo y tercer premio, dotado con 5.000 euros, paseos matemáticos por Alcalá del Real, Elías Alfonso XI, Alcalá del Real, Jaén, autor José Luis Ruiz Fernández.
Tercer premio, dotado también con 5.000 euros. Montaje, animación y postproducción de tres edificios emblemáticos de la ciudad de Burgos. De Elías Enríquez Floret, Burgos. Autores, Bernardo González Sánchez, Francisco Gutiérrez Sedano. Menciones honoríficas, hay un total de 5 menciones honoríficas. Primera mención, Festival Platos Rotos, de Elías Puerta Bonita, Madrid. Autores, Juan Francisco González Polo, María Isabel López de Turiso Sánchez. Siguiente mención, desarrollo de una herramienta web integral para la formación del profesorado de educación física bilingüe, de Elías Lazafra, Motril, Granada, y de la OI de Motril, Granada, y de Elías Ácida Guadix, también de Granada. Autor, Eliseo Fernández Barrionuevo. Club de Debate Universitario de la Universidad de Extremadura, Cáceres. Autores, Antonio Javier Franco Rubio y Carlos Ongallo Chanción. Siguiente mención. Aprendizaje por proyectos 2.0, de Elías Consaburú, Consuegra Toledo. Autor, Pablo Piñaler Alonso. Siguiente mención, Expresarte, de Elías Leonardo de Chavacier, Calatayud, Zaragoza. Autora, Ana Beatriz Moliné Juste. Siguiente mención, Los Juegos Ecolímpicos, de Elías Alama, Corella, Navarra. Del Colegio Público José Luis de Arrese, Corella, Navarra. Y del Colegio Público Juan de Palafox, Citero, también de Navarra. Autores, esta lista larga. Antonio Peña de Marcos, Jesús Javier Jiménez Ibáñez, Sandra Ayo Pérez, María Rosario Arroyo Martín, Edurne Bejarano de Lizagabay, Emilio García Martínez, Juan Villalba Merino, Primitivo Forcada Pabrigo, Almudena Luz Alonso, María José Neila Gómez, Susana Poza Barrera, Diana Hermoso Murillo, Margarita Cabezuelo Ruiz, Marta Ciprés García, Raquel Jiménez Isla, María Aranzatu Ciría Ordaz, Mercedes María Rada Pérez, Gloria Jiménez Urmeneta, Margarita García Arriazu. Audiciones didácticas para alumnado de primaria, de Elías La Senda, Cuadre Colet, Valencia. Autor, Juan Vicente Gil Fuentes. Siguiente mención, alcalasfera.es. Imaginario natural para una ciudad integrada en su entorno, de Elías Atenea, Alcalá de Henares, Madrid. Autor, Julián José Martínez Bañuelo. Proyecto Colt-Bol, del Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos CEFIRE, São Junto, Valencia, y 50 centros educativos de primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana. Autor, Juan José Bendicho Ross. Última mención honorífica, FIFA World Cup South África 2011, del CEI, Nuestra Señora das Dores, por Carey Pontevedra, autor, María Avilleira Pomar.
un elemento básico en la formación de los estudiantes y que pueden servir como una herramienta muy útil al desarrollo intelectual de los mismos. Agradecer a la comunidad escolar, educativa, que en muchos casos se haga uso de ellos y evidentemente al esfuerzo que todo ello supone a los profesores, que entendemos y agradecemos. Y el objetivo es elevar la calidad de la educación a través del uso de los medios de comunicación como herramienta educativa y apoyar el fomento de la lectura de la prensa de modo específico, pero de la lectura en general. Estos premios inciden en el aprendizaje de la lectura y en la competencia lectora. Sin saber leer es muy difícil que se adquieran las competencias que se plantean en la educación. La lectura de la prensa llega al último nivel de un análisis crítico de los textos y es lo que se trata de fomentar con estos premios. Solamente decir que la alfabetización mediática que se propone desde distintos ámbitos internacionales también está presente en estos premios de fomento de la lectura y la prensa y se pretende también el desarrollo de la competencia mediática. Bueno, nada más. Felicitar a los profesores que han trabajado en las distintas acciones y distintas experiencias para el fomento de la lectura y la prensa. Muchas gracias. Pues ahora iniciamos con el acta de los premios nacionales de fomento de la lectura de la prensa. Tras un largo debate, los miembros del jurado deciden presentar las siguientes propuestas de premios y menciones honoríficas. Primer premio, dotado con 8.000 euros. El arte y la imagen a través de la prensa, del Face de Curtis a Coruña. Gisela García Ron. Primer, segundo premio, dotado con 4.000 euros. Reporteros científicos. Una propuesta de fomento de la lectura utilizando la prensa especializada. De Líes Alpajez, Aranjuez, Madrid. Autores, Ana Robles Carrascosa, Francisco Javier Medina Domínguez. Segundo premio, pago también con 4.000 euros, prensa y construcción de sentido en las escuelas contemporáneas, de Elías Valenclán Pontevedra, autor Manuel Gil Labrador. Primer tercer premio, dotado con 2.000 euros, Mortadelo, cojo la prensa y leo, del Centro Concertado Minerva. Paterna Valencia, autoras María Cristina Rueda Valero y Cristina Pabondo Rueda. Menciones honoríficas. Proyecto Revista Entre Pontes, de Elías Campo de San Alberto, Noia, A Coruña. Autores María Josefa Lorenzo Torea, Mercedes Vicente Rivas. Rosa María Conde Vieiro, Jesús Sánchez Bugallo, Juan Sotilla Varela y Guillermo Hernández Rodríguez. Segunda mención honorífica, Ecoprensa, lectura crítica de la prensa en el área de economía, del Colegio Concertado Nuestra Señora de Lourdes, Valladolid, autor Francisco Javier Sánchez Antolín. Tercera mención honorífica, el correo de Rozas de Puerto Real, del CEI Carlos Ruiz, Rozas de Puerto Real, Madrid, autor Ángel Manuel Fernández García.
fomentando la lectura de prensa desde la biblioteca. Elías, Gregorio Fernández, Sabre, Lugo. Autores, María Raquel Arias Arias y Eduardo Rey Moure. Quinta y última mención magnífica, Ciencia en la prensa. Elías, Andrés de Vandelvira, Baeza, Jaén. Autores, María Ángeles Luzardo Navarro. Se va a proceder a la clausura del acto con una intervención muy especial. Para ello cedo la palabra a Alejandro García Cuadra, una persona del equipo del área de programa e innovación que ha trabajado con diligencia en la organización de este evento y que va a presentar la narración poética que escucharemos a continuación. De paso, quiero agradecer también la colaboración de todo el equipo del área, que también lo ha hecho y es muy bien y ha sido posible que todos nos encontremos hoy aquí. Buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia. Quisiera agradecer, que se nos ha olvidado, a los representantes de los dos jurados que han venido profeso a este acto. Y ahora ya, sin más, voy a pasar a la presentación de una dramatización poética basada en un cuento, precisamente de una de las personas que van a salir aquí, el maestro Arquero, es asesora técnica docente en el área, Natalia Bernabéu, y con ella va a colaborar Ana María Turrado, es becaria y muy cercana a nosotros y muy querida de todos. Pero también quiero agradecer a todo el equipo del área de programas de innovación porque han colaborado de una manera u otra en el anterior audiovisual que se vio y en la presentación, producción, etcétera, etcétera, de esto que vamos a ver ahora. Muy merecido también es Estrella López, que también la tenemos aquí en primera fila, ha colaborado muchísimo en este asunto. Y evidentemente las dos representantes de nuestra área de informática, que están diligentemente tanto haciendo vídeos como sacando fotos, que luego os mandaremos y lo colgaremos, las fotos en Dropbox y el vídeo, pues ya veremos a ver la manera de hacerlo llegar, que siempre es bonito. Muchas gracias. Hace mucho tiempo, en un lugar remoto perdido entre montañas altísimas, el maestro arquero encontró en su camino a un muchacho solitario. Lo vio aparecer entre la niebla y su cara reflejaba el desconcierto y la tristeza. El maestro arquero se dirigió a él y así supo que no tenía oficio alguno, que había dejado familia y amigos, y que, movido por un potente y vago deseo, había salido a los caminos y los había recorrido durante días.